33ª final nacional de los clubes de Guasos en la Medialuna Monumental de Rancagua. 30 colleras corrieron la serie de campeones. Las mejores 12 pasaron al tercer animal. Aquí está íntegro el tercer toro a través de rodeoenvivo.cl. Torre Collera 3 de la Asociación Quilpué Valparaíso. De los jinetes Diego Muñoz y Martín Durán en pial y resentido con 10 puntos buenos. Punto bueno. Cero. Cero. Atajada sin remate, cero punto. Arregla corrida, un punto. Corre la collera 5 de la Asociación Pirque. Con los jinetes Carlos Moreira y Francisco Bastén en Reina y Bandolera con 8 puntos buenos. Punto bueno. Cero. De buena derecha en la zona de montura, cero. Rafa, cero. Humberto Salfati, Ricardo Cabrera en Chicago y Despreciado con 10 puntos buenos. Punto bueno. Cero. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. A ver, corrida siete puntos buenos. Collera 7 de la Asociación Peñaflor. Los jinetes Antonio Chávez y Antonio Chávez un repaso y Don Cato con 12 puntos buenos. Raspada cero punto. Tres puntos buenos. Cero. Arriba corrida cuatro puntos buenos.
Corre la collera 10 de la Asociación Talca. De los jinetes Patricio Gutiérrez y Custodio Tapia en estocada y generosa con 13 puntos buenos. Punto bueno. Tres puntos buenos. Cero. Cero puntos. Arriba corrida, cuatro puntos. Corre collera 12 de la Asociación Retiro. De los jinetes Víctor, Alejandro Salas y Francisco Salas. Ricachón hecho paso segundo con 8 puntos. Punto bueno. Cero. Cero. Carrera corrida, un punto. Corre collera 16 de la Asociación Cardenal Caro. De los jinetes Henry González y Nelson Cubillo en Viracocha y Cardenal. Con 8 puntos fue. Punto bueno. Cero. Cuatro puntos. Tres puntos fue. Arriba corrida, 8 puntos fue. Corre la mañana 19 de la Asociación Talagante. El cliente Cristian Carreño con José Santibáñez, Novillero y Asombro. Con 12 puntos fue. Punto bueno. Tres puntos fue. Cuatro puntos fue. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 11 puntos buenos. Por la primera parte de la Asociación Antonio. A los jinetes Alfonso Melgares, Juan Manuel Gutiérrez en la mañana y Erika. Con 13 puntos buenos. Punto bueno. Novillo sueldo, la atacada, 2 puntos par. Y quiere en la cancha, 1 punto par.
0. Tres puntos fue. La primera corrida, un punto fue. Por la cadena 21 de la Asociación María Pinto. El cliente Patricio Sepúlveda y Eduardo Sepúlveda. En mascarita ya en bajada con 8 puntos fue. Punto bueno. Dos puntos fue. Cuatro puntos fue. Tres puntos buenos. La primera corrida, 10 puntos buenos. Ahora la colera 28 de la Asociación Ñuble. El oponente Rodrigo Lizana, Guillermo Lizana, Noro Murillo, Mirano Orgullo. Con 13 puntos buenos. Punto bueno. Cero. Dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. La primera corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera 30 de la Asociación Ñuble. El oponente Luis Palacios y Luis Alberto Palacios en Rancha y Cachaña con 13 puntos buenos. Última collera de este tercer animal. Punto bueno. Tres puntos fue. Tres puntos fue. Tres puntos fue. Carrera corrida, 10 puntos fue. Con esto hemos dado término al tercer animal de esta serie de campeones. Carreño y Santibáñez con 23 puntos buenos, son los mismos de los Palacios. Son las dos colleras que hasta ahora puntean esta gran final nacional de los clubes de Guasos en la Medialuna Monumental de Rancagua. Enseguida el cuarto toro. Ocho colleras llegaron al cuarto animal de la vigésima tercera final nacional de los clubes de Guasos en la Medialuna Monumental de Rancagua. Aquí está para ustedes el cuarto toro, la definición que coronó a los nuevos monarcas de esta federación. Corre la collera 6 de la Asociación Nogales. El jinete es Humberto Zarfate y Ricardo Cabrera en Chicago despreciado con 17 puntos buenos. Punto bueno. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Thank you.
Avenida Corrida 10.4. Oro Molina 7 de la Asociación Peñaflor. Con los clientes Antonio y Antonio Chamis, un repaso del gato. Con 16.4. Punto bueno. Caballo derecho en la zona de postura, 0 puntos. Cero. Bueno.
4 puntos buenos. Con 23 puntos buenos. Última collera de este cuarto animal. 9 puntos Palacios Guajardo en Rancha y Cachaña de Ñuble con 32 puntos buenos son los campeones nacionales de la Federación de Clubes de Guasos 2014 con 32 puntos buenos. El segundo puesto para Los Sepúlveda, Patricio y Eduardo en Mascarita y Embajada con 31 unidades. Tercera ubicación para Salfate y Cabrera, los mejores en esta gran final corrida en la Monumental de Rancagua. Epson. Impresión sin límites. Única en su clase. Con el sistema original de tanque de tinta. Libertad. Economía. Epson. Opciones inagotables.